Teníamos ocupados los galpones principales de la empresa Paratiri en Valentines. Hemos tenido una reunión esta semana con los propietarios indios de la empresa. Y bueno, y he llegado a un acuerdo con el sindicato metalúrgico, con la UNRA. Los trabajadores, los 90 trabajadores van a cobrar los haberes que tenían pendientes. Y bueno, por otro lado, se ha tenido conocimiento esta semana que se ha abierto una prórroga del plazo para que el emprendimiento minero de Artirí pueda presentar una nueva propuesta con un nuevo socio. Por lo tanto, sigue abierta la posibilidad que el gobierno va a analizar y va a exigir las contrapartidas correspondientes para que eventualmente en el futuro este proyecto pueda seguir adelante.